Híjole, pues hay muchísimas notas y a mí me gustaría tocar algo que he estado viendo muchísimo en redes sociales. Es lo que creo que es de lo que ha estado más en tendencia estos últimos días, que fue el tema de la ruptura del compromiso entre Rauw Alejandro y Rosalía. A ver. Pues hay muchas opiniones, muchas, sí, como dudas que quedan, especialmente por los comunicados que lanzaron cada uno en sus redes sociales. Y pues lo que pasó fue eso, que hace algunos meses salió un nuevo material, un sencillo en colaboración ellos dos, Rosalía y Rauw Alejandro, en donde en el video musical al final pues se ve Rosalía con un anillo que pues era como el anuncio de su compromiso. Y ahora hace unas semanas pues se vio que a Rosalía en una de sus presentaciones cantando esta canción sin la parte en donde canta Rauw Alejandro y pues sí con un semblante triste, llorando casi, y pues ya ahí fue donde empezaron a salir los rumores de que habían finalizado su compromiso y pues obviamente su relación. Y pues entre todas las cosas que se dijeron, se dice que hubo una tercera persona que se vio involucrada y que fue por esa la razón la que terminaron. Y entre que son peras o son manzanas, digo, pues está el beneficio de la duda para todos. Hay muchas, como yo creo que cada quien se delata solo, ¿no? Por decirlo así. En el comunicado que dio Rauw Alejandro mencionaba de que no, ya teníamos meses separados, pero pues luego la gente empezaba a sacar como que a enlazar hilos y decir, ¿cómo dices tú que llevan meses si hace semanas publicaste, hiciste comentarios hacia Rosalía? Ella todavía cantaba en sus presentaciones pues muy bien, en entrevistas también mencionaba sobre su compromiso, sobre la planeación de la boda y todo esto, y ahora él sale diciendo que fue hace meses, entonces pues sí está muy raro ahí. Y en lo personal, yo soy súper fan de ambos, sí me gusta muchísimo su música, su trabajo, sus personalidades y todo, pero entiendo también como que tienen, pues son seres humanos y tienen ese su vida personal, entonces, pues no, a mí como fan no me queda más que pues seguir apoyando su trabajo, su música y dejar que resuelvan este tema como ellos lo decidan, porque luego también se puede ver que ahorita tienen problemas y luego en un futuro regresan, entonces no juzgo, Digo, pero a ver, ¿qué opinan ustedes? también la hicieron en su momento, cuando sacaron esa canción, dieron un comunicado como que dieron a entender que iban a cortar. Y duró así como 2 o 3 días y luego salió la canción nueva, que era completamente diferente. Ahora, también sí, está muy curioso lo del caso de Rauw Alejandro, porque pues como que con todo ese texto es, no sé, como que suelta cosas de más y si te pones a analizarlo, pues dices tú, híjole, pues a lo mejor no quiero buscar culpables, pero yo creo que fuiste tú, ¿no? O sea, con eso te echaste todo para patas arriba. Y Exacto. aparte, pues la verdad, quien se benefició más de esa relación, pues fue él. Sí, incluso la tercera persona El tamaño del, vaya, el impacto de Rosalía es mucho más grande que él. encabezó Coachella este año. O sea, con eso es mucho. Y de hecho invitó a Rauw Alejandro para que cantaran esa canción ahí. Okay, perfecto. ¿Qué ibas a decir, Andrea? Así que, con lo que decía Orlando de que el comunicado que sacó y que se echó de cabeza él solo, pues también estuvo la tercera persona que se vio involucrada, también sacó como un comunicado ahí en sus redes, donde pues también trataba como de limpiarse las manos y decir, yo no fui y pasar de la pelotita a alguien más, pero pues volvió a suceder lo mismo, ¿no? Es como que el que nada debe, nada teme, entonces. Pues sí, te digo, hay muchas dudas, yo no quiero hablar mal de nadie porque pues sí soy fan como de los dos, entonces no me queda más que decir que pues que qué lamentable, si fue verdad, pues qué lamentable que haya sucedido eso y si no, pues ya sabrán ellos las razones por las cuales terminaron este compromiso, pero sí era como una de las parejas
del género urbano, de lo artístico, que más estaba ahorita pegando, ¿no? O como también lo vimos envuelto con Yailin y Anuel y Becky G, Karol G y Faye y todos ellos. Entonces, pues creo que es a lo que lamentablemente están expuestos los artistas, ¿no? ¿Y esta tercera persona en discordia, Andrea, era alguien del público? O sea, ¿no es una persona del medio? Era una modelo que ya había trabajado con él, creo, en algunos videos musicales, y que se dice pues que estuvo presente en una de sus fechas aquí en México, y que fue ahí donde se dio ese acercamiento o ese reencuentro, ¿no? Pero fíjate que esto que le sucedió a ellos es un común denominador que le pasa a todas las parejas que hacen de su relación una serie o radionovela o un reality en vivo, dejando que el público y los medios se involucren en su relación. A eso se le llama, su relación se volvió mediática. ¿A qué nos referimos con mediática? Que tanto el público como los medios y como todo el mundo va a estar opinando de que lo que hiciste está chido o de lo que debes de hacer. O sea, ya quieren dirigir tu barco para lo mejor que debes de hacer, como si tú no supieras hacer nada. Entonces eso se vuelve molesto, se vuelve cansado, que todo el mundo opina, y pasa lo que siempre pasa con las relaciones que se vuelven mediáticas, o sea, que del gusto del público. Truenan tarde que temprano. Te involucras bastante, digo, pasó con Shakira y Piqué, incluso... Y tenemos el caso de Belinda y Nodal, que también es exactamente lo mismo. Todas las relaciones que se vuelven mediáticas no dura. O sea, tienen ya el tiempo contado para tronar por una razón o por otra. Y nada más que obviamente aquí el hombre tiene que ser bastante inteligente, porque si culpa a la mujer queda mal ante sus mujeres fans, ante el público. Y muchas veces la mujer puede incluso hasta tener columpiarse de eso. Tienen que ser muy astutos en lo que dicen, porque como que decían ahorita de dar feria de más, a veces es mejor callar y te va mucho mejor. Como dice el dicho, calladito te ves más bonito. Entonces cierra el pico y no hables de más, y deja que la gente especule lo que tenga que especular. Esto ya no tiene remedio, ya tronó, tu relación mediática se acabó. Y te queda la experiencia, como dice Belinda, de que mi error más grande fue dejar que mi relación se volviera mediática. De hecho, pasó en otra relación. Eso. No, dale, dale, dale. Bueno, que creo que sí es eso que dice Tony, que caen como que en esta tentación de querer pues generar un poquito más con la relación, y porque pues sí se vio cuando se anunció lo de Cristian Nodal y Belinda. Cristian Nodal vendió fechas y fechas y fechas. Aquí en Monterrey tuvo como 5 fechas seguidas y todas abarrotadas. Y pues no nada más él, otros artistas también han aplicado la misma. Pero, por ejemplo, ahorita también he escuchado mucho de Carlos Rivera y su esposa, que está embarazada. Ellos pues sí tenían como una relación más privada, y ahorita ya pues que salió a la luz de que ya se casaron, y que están por tener su primer hijo, pues sí he visto como más entrevistas donde ella ha dado pues esa oportunidad de exponer un poquito más cómo han vivido su vida, su relación, su matrimonio, y pues ahora que se van a convertir en papás. Entonces yo espero que no termine igual que todas las demás, porque sí se les ve muy, muy bien juntos, muy bonito. Entonces espero que logren mantener esa cercanía y esa comunicación entre ellos, a pesar de lo que los medios y la gente diga por fuera, ¿no?